Si tuviese que definir la inteligencia artificial, os diría que, claro, es un área de conocimiento dentro de estas ciencias de la computación, ¿no? De la informática, que lo que pretende en sí misma es imitar el comportamiento humano, ¿no? El comportamiento inteligente humano. La inteligencia artificial surgió de una necesidad, ¿no? Del piensa en las máquinas o es posible que piensen las máquinas. Y entonces, pues a partir de ahí, a raíz de los 50, 60, 70, se empezaron como a abrir distintas líneas de investigación muy teóricas alrededor de esa pregunta. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, pues contamos con unas seis áreas, más o menos, o subáreas de la inteligencia artificial, que van desde representar el conocimiento a hacer planificación de razonamiento. Tenemos también el área más conocida ahora mismo, que es la del machine learning, el aprendizaje automático. Y luego tenemos tres muy relacionadas con la aplicación, ¿no? Una que es visión por computador, que sería pues cómo procesamos todas estas imágenes y vídeo y entendemos qué es lo que está sucediendo ahí. Después tenemos la de Natural Language Processing, que es aquella que, digamos, intenta trabajar el habla, ¿vale? Como hablamos tú y yo, en castellano o en inglés, o en el idioma que sea, pero digamos el lenguaje natural, lo que nosotros llamamos el lenguaje natural. Y luego estaría la robótica, que al final es como, digamos, el área que une todas las anteriores y además le añade un cuerpo físico, ¿vale? A la inteligencia artificial. Entonces, dicho esto, a lo largo de de mi ponencia voy a enseñar varias actividades que yo propondría, al menos yo las he hecho en muchas charlas que he hecho, pues, digamos, en un panorama divulgativo, incluso también en institutos y cosas así, o gente incluso que quiere, pues, descubrir, ¿no? Qué hay de nuevo en este área. Y el motivo de presentar estas actividades es porque, por un lado, son muy accesibles, por otro lado, igual son desconocidas, pero sí que aportan un montón a la hora de, bueno, digamos, de descubrir, ¿no? De qué va esto de la inteligencia artificial de una forma cercana, quitando un poco ese miedo, esa incertidumbre y poniéndonos en ese plano de los juegos, ¿no? Que siempre nos gusta. Esta primera es un juego y es un juego en concreto que desarrolló Google. Para, bueno, a modo de Pictionary, ¿no? Si habéis jugado al Pictionary alguna vez, pues seguramente el modo de juego suene. Lo que os va a dar son seis palabras. Podéis jugar en distintos idiomas, está en español incluido. Y entonces lo que va a pasar es que vais a ir dibujando y la máquina va a intentar acertar lo antes posible lo que estáis dibujando, ¿vale? Va a ser casi como una pelea contra la máquina indirectamente. ¿Por qué es útil esta actividad? Os la voy a enseñar. Y así mientras lo vamos comentando, vais a ver cómo es muy rápida, ¿vale? Iríais a esta pantalla principal y os dice, ¿puede una red neuronal reconocer tus dibujos? ¿Vale? Luego hablaremos de qué hay detrás. Entonces, si empezáis a dibujar, vais a ver que tenéis 20 segundos siempre para cada pregunta. Claro, es muy poco tiempo, ¿vale? Pero muchas veces no va a hacer falta ni siquiera esos 20 segundos para que, digamos, la máquina ya empiece, veis, a aceptar lo que estás haciendo, ¿vale? Camión de bomberos, vamos a ver. Este va a ser más complicado, seguro. ¿Vale? Camión lo ha averiguado. Vale, esta la falla. Muy bien, vamos a la siguiente. Ya veréis. ¿Veis si está acertado? Pastel. Que estoy aquí pintando sin un ratón, sin un táctil ni nada, ¿eh? Pero si lo hacéis en el móvil, yo lo he hecho con los alumnos en el móvil y está muy chulo. Venga. Nada, este no lo ha acertado tampoco. Vamos a ver. Auriculares. Vale. Y hexágono. Vamos a ver. Vale, ¿veis? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, he tenido 20 minutos para pintar cada uno de estos, digamos, ejemplos, ¿vale? En total de los seis ha fallado dos y ha acertado cuatro. Y si os fijáis en los cuatro que ha acertado, es muy curioso que no ha dejado casi terminar el dibujo, ¿vale?
Veis que en el caso de codo, ni siquiera he terminado como de pintar el codo. En los auriculares ha pasado lo mismo, en el hexágono ha pasado lo mismo, simplemente ya con hacer cuatro trazos he sabido lo que estaba haciendo, y lo mismo casi con el perrito caliente, ¿vale? ¿Cuál es la parte interesante de esta actividad y la que yo sugiero que hagáis con los alumnos? Los alumnos al final a este juego pueden jugar incluso con el móvil, entonces es una forma muy sencilla para ellos de tener también un ejemplo, ¿no?, de este tipo de partida, o sea, les saldrán otras palabras. ¿Qué es lo que yo hago cuando he llegado a este punto? Pues si tú vas clicando en cada uno de estos ejemplos en esta pantalla, lo que vas a ver es cómo la gente ha pintado esa misma cosa, ¿vale? Que te han dicho a ti. Y aparte, te da tres ejemplos de cosas que el algoritmo, digamos, que hay detrás, la red neuronal, pensaba que podían ser aparte de la que ha acertado, ¿vale? O de la que ha fallado. Entonces, en el caso de un perrito caliente, obviamente la opción correcta es esta, ¿no? La de perrito caliente, y decía que opciones parecidas podrían ser un bate de béisbol y un cinturón, ¿vale? Probablemente pues por la forma, ¿no? Por lo que parece. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando bajamos aquí y vemos cómo la gente ha pintado ese perrito caliente, nos damos cuenta de hasta qué punto nosotros mismos tenemos, no sé, como ciertos símbolos asociados, ¿no? O sea, todo el mundo pinta igual un perrito caliente, a pesar de que seguramente no lo haya pintado nunca en un juego como este, ¿no? O similar. Siempre aparecen estos tres trazos, así como, digamos, en forma de línea curva. Aparece a veces, ¿no?, esta línea así que emula el ketchup o la mostaza. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que disponemos al final de un conjunto de ejemplos muy amplios. Si volvemos para atrás y vemos otro ejemplo. Por el del pastel, por ejemplo, que ha fallado, ¿vale? Me decía saco de dormir, cubo o helado, como formas parecidas. Y fijaros cómo ha pintado la gente el pastel, ¿no? Quizás si me hubiese dicho tarta, pues yo hubiese optado por alguno de estos dibujos, pero bueno, he querido hacerlo un poco diferente, ¿vale? He querido hacerlo de esta forma. Seguramente como humano lo hubieses acertado, pero la máquina al final de lo que, digamos, aprende es de cómo el resto ha pintado esto, ¿no? Entonces, seguramente en inglés esta palabra sea cake o similar, y por eso pues aparecen más tartas que pasteles, ¿no? Aquí veis también el típico trozo de tarta con un platito, la tarta entera, ¿no?, con las velas. Y es curioso que siempre aparecen velas, ¿no? O casi siempre. Y en ningún momento te han dicho que sea una tarta de cumpleaños, ¿no? Pero son cosas que tenemos ahí como metidas en la cabeza. Y que cuando nos preguntan este tipo de actividades, las reflejamos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que por un lado esta actividad nos ayuda a entender cómo funcionan los algoritmos del estilo red neuronal, es decir, cogemos un conjunto de ejemplos muy amplio, empezamos a ver qué características hay entre esos dibujos, ¿no? En este caso, pues, digamos, este bloque rectangular con estas velas encima, ¿no? O este trozo en forma de triángulo, se van a repetir ciertos patrones que ya nos van a permitir enseguida asociar esa tarta, ¿vale? O ese pastel a lo que yo estoy dibujando. Y esto es más fácil de lo que parece, ¿vale? Cuando tienes tantos ejemplos, cuando Google lanza este juego a nivel mundial, pues claro, imaginaros la cantidad de ejemplos que puedes sacar tan solo con distintas palabras, ¿vale? Jugando en todo el mundo, porque al final bueno, pues sabe también las equivalencias, ¿no? Entre el inglés, el castellano y otros idiomas. Aquí, obviamente, pues no hay como discusión, ¿no? Todo el mundo lo pinta igual, el hexágono, porque al final es un símbolo, es una convención. Pero bueno, os animo, ya os digo, a hacerlo con los alumnos, y creo que es una actividad muy chula, ya os digo, para que luego lo compartan. Os lo pongo aquí como esto del documento de actividades, porque yo lo que hago es que luego compartan sus, le hagan un pantallazo a su solución. Y la compartan con el resto de la clase para ver, por un lado, cuántas ha acertado, cuántas ha fallado la máquina, y luego ver cada uno de esos ejemplos, ¿no? Un poco como este que os pongo aquí de la llave. Creo que es algo que aporta mucho, y ya os digo que da mucho debate, digamos, a la hora de discutir pues las formas que tenemos de dibujar, qué patrones ven en esas fotos y cosas así, ¿no? Un poco además desde el punto de vista conceptual, cómo entender cómo funcionan estos algoritmos. Y luego el siguiente paso pues sería decirles que a lo que estamos haciendo aquí, ¿no?, es transformar los datos en conocimiento. Es decir, los datos por sí solos no valen nada. Si yo como persona estoy pintando esas seis palabras, son datos sueltos.
¿vale? Pero cuando yo consigo que un grupo de 100 personas, por ejemplo, pinte esas mismas palabras, entonces ya sí que empiezo a tener un conjunto de datos interesante del que extraer patrones, ¿vale? Eso es lo que conseguimos hacer con este tipo de algoritmos. Y de ahí pasamos los datos a información, ¿no? Cuando ya empezamos a detectar esos patrones y ya el algoritmo se encargará de transformarlos en conocimiento, ¿no? En lo que finalmente llamamos toma de decisiones, que sería ese punto 5. Entonces, digamos que la lista que seguiríamos de cosas sería, pues, primero recopilación de datos, luego generamos esos conjuntos de datos que se los damos al algoritmo, decimos luego que entrenamos el algoritmo, ¿vale? Porque el algoritmo tiene que aprender de todos estos patrones y demás, eso se hace mediante una cosa de entrenamiento, y después ya podemos hacer la toma de decisiones y el refinamiento, ¿vale? Que no es otra cosa que mejorar ese algoritmo que tratamos de entrenar para resolver una tarea concreta, como podría ser esta, ¿vale? Os he puesto el ejemplo antes de las palabras en el Pictionary, pero hay muchos otros casos que los voy a presentar ahora. Uno sería pues el de la detección, por ejemplo, de órganos o detección de posibles patologías, ¿vale? Esto se empieza a hacer ya utilizando visión artificial. Tenemos otros también basados en visión artificial, como puede ser la detección de objetos. Imaginaros que tenemos una cámara en la calle, ¿no? Y que esa cámara pues es capaz de detectar qué está viendo y de repente ve que hay un incendio, ¿vale? Pues igual puede avisar de alguna forma a los bomberos o a quien corresponda diciendo, oye, hay una anomalía aquí en esta calle, ¿no? Esas cosas vamos a ser capaces de hacerlas dentro de muy poquito. Tenemos otros casos donde la inteligencia artificial sigue utilizando los juegos para desarrollarse. En este caso, pues tenemos un ejemplo con Super Mario, que si bien es un juego ya pues antiguo, sí que ha formado pues gran parte del protagonismo de la inteligencia artificial en cuanto al área de aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Aquí lo que intentamos es emular el mismo entorno en el que jugaríamos, pero sustituimos al jugador por una máquina, ¿vale? Por una inteligencia artificial que hemos entrenado previamente con distintas partidas. Lo que ha aprendido la máquina al final son las reglas del juego, mediante una política muy parecida pues a la que utilizaríamos para entrenar a nuestros animales domésticos, ¿vale? Pues esto se hace, esto no se hace, con políticas de refuerzo positivas y negativas. Aquí en este caso lo que haríamos sería pues cuando por ejemplo conseguimos eliminar enemigos a Super Mario pues le estaríamos dando como mayor puntuación, ¿no? O lo mismo si coge monedas. Y con eso ya el mismo jugador pues es capaz de mejorar, de refinar esa política de comportamiento en el juego. Aquí lo que tenéis a la derecha son todas las opciones que genera el algoritmo, ¿vale? Cuando está saltando Super Mario. Entonces, de todos los escenarios posibles, pues al final escogerá el que mayor refuerzo vaya a darle, ¿vale? Seguramente escogerá pues el que salte primero aquí sobre estos enemigos y luego aquí abajo. Podéis ver además el vídeo completo aquí en el enlace que os dejo. Entonces, si bien es cierto que la inteligencia artificial, como os decía, ha estado muy asociada a los videojuegos, a los juegos en general, a los juegos de tablero, existen, ya os decía, varias áreas. No me voy a detener mucho porque esta parte la he dicho casi al principio de la charla, pero sí que desde un punto de vista muy de aplicación, aunque os he hablado de visión por computador y os he hablado del habla, ¿no? Del Natural Language Processing, no olvidemos que también hay una parte pues, de asistentes conversacionales que se ha puesto muy de moda en los últimos años, donde también podemos encontrar grandes ejemplos, pues si hablamos con Siri, ¿vale? Con Alexa o con Google Home, ¿vale? Tendríamos los típicos, digamos, ejemplos de analítica avanzada, como puede ser pues, para detectar anomalías en los datos o en series temporales. Y luego, pues tendríamos arquitecturas de datos, que es una parte más de, digamos, de negocio que se está llevando a cabo en las empresas. Para llevar, digamos, a cabo tareas de Machine Learning, primero necesitamos que los datos estén en el mismo sitio, ¿no? De alguna forma casi todos en el mismo sitio para luego poder estudiarlos. Y esto nos lleva a que suele haber dos fases muy diferenciadas pero iterativas de el tipo de cosas que podemos hacer en Machine Learning sobre todo, ¿vale? Aquí me voy a enfocar mucho al área de Machine Learning. Vamos a tener una fase donde hacemos ese análisis previo, donde lo que intentamos es recuperar tantos datos como podamos, ¿no? Recuperar ejemplos o generarlos. Y enriquecer nuestro dataset, si por ejemplo imaginaros que estamos haciendo, no sé, me lo invento, un estudio de recogida de basuras, ¿vale? Pues igual ya hay un conjunto de datos público
que me diga por dónde pasan los camiones, ¿no? O qué calles tienen contenedores, cosas así. Pues lo que yo suelo hacer, por un lado, es recoger toda esa información. Por otro lado, lo que hago es agregar parte de esa información para enriquecer ese dataset, ¿no? Pues en vez de tener todos los cubos por separado, pues empiezo a clasificarlos, si son de plástico, si son de orgánico, ¿vale? Luego miraría, por ejemplo, si son de estos de basura, no sé, subterránea, porque me interese, ¿vale? Miro, puedo cruzarlo, ¿no? Una agregación podría ser cruzarlo con la cantidad de población por metro cuadrado que vive, ¿vale? En esa zona donde está el contenedor. Y así digamos que vamos nutriendo de más contexto al algoritmo, ¿vale? El objetivo al final es ese. La agregación lo que nos lleva es a dar mayor contexto al algoritmo. Después pasaríamos a un ciclo de entrenamiento, validación, despliegue y optimización, que aquí ya sí que trabajamos con ese modelo. Y cuando os digo que son dos ciclos iterativos, tanto el de datos como el del modelo, es porque muchas veces, una vez hemos entrenado el modelo, nos damos cuenta de que hay situaciones que no se han contemplado, ¿no? Si volvemos al ejemplo de Super Mario, pues una de las cosas que es fácil que no se contemplen es que a veces hay como saltos que hacer, ¿no? Si no caes al vacío. Pues esa situación, por ejemplo, si no estuviese contemplada, habría que darle más ejemplos a Super Mario sobre ese caso de uso en concreto y volver a entrenar el algoritmo, ¿vale? Entonces siempre estamos saltando entre la parte de análisis del problema y la parte de generación del modelo, y es algo muy habitual en este tipo de problemas. También es habitual que no funcione la primera, ¿vale? O sea, entonces siempre vamos a mantener ese enfoque iterativo todo el rato. ¿Dónde vemos cosas, por ejemplo, de analítica que estaba yo comentando antes? En el deporte. Ahora se está utilizando mucho este tipo de algoritmos, o se empieza más bien a utilizar, para ver cómo funciona, pues, por ejemplo, un jugador, desde dónde es más probable que haga un tiro, ¿no? Un tiro. Este reporte está hecho sobre el jugador Kobe Bryant, que falleció, y aquí lo que está contando, ¿vale? Es de 1996 a 2016, desde dónde ha tirado todas las canastas que ha encestado, ¿vale? Entonces hay una parte aquí muy en morado que se refiere pues a los tiros de longitud corta, ¿no? Y luego están los triples, que son todos estos que veis aquí más hacia las afueras, en amarillo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, por ejemplo, para replantear estrategias a la hora de enfrentarnos a un equipo. Imaginaros que yo soy capaz de analizar con un algoritmo cómo va a jugar mi rival, ¿vale? O dónde están sus puntos débiles. Pues eso se puede utilizar para que nos ayude a tomar decisiones sobre qué estrategias es mejor que yo utilice, cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de mi rival. Cada vez es más, vamos, es más común que empresas grandes como Facebook, Google, IBM, Amazon, ¿vale? Todas estas empiecen a lanzar algoritmos o, digamos, frameworks, que es lo que llamamos nosotros, que son como algoritmos, digamos, de código libre, que nos los ofrecen por si queremos ya directamente pues volcar ahí nuestros datos, ¿no? Y utilizar esos algoritmos que ellos ya han trabajado y han, sobre todo con código, ¿vale? Los han modelado. Y en el caso de Facebook hay uno que se ha hecho muy famoso que se llama Prophet, que nos permite trabajar con series temporales, ¿vale? Cuando hablo de series temporales hablo de coger una variable que en el eje X pues equivalga a tiempo, ¿no? Aquí podemos ir pues a series meteorológicas, a ocupación, por ejemplo, del transporte público, lo que decía, ¿no? Puntos, digamos, pico de recogida de basuras, o incluso predecir, yo qué sé, el comportamiento de la bolsa, ¿vale? Entonces, este tipo de algoritmo ya está preparado para que tú le des, digamos, una serie temporal y predecirte, pues, el tiempo T más X, ¿no? Que tú desees, pues, por ejemplo, un mes vista o cosas así. Hay otro punto que están trabajando también mucho estos, digamos, algoritmos, que es el de la decarbonización. ¿Por qué? Porque se ha criticado mucho a todas estas empresas grandes que tienen mucho poder ahora mismo, de que todos estos sistemas tienen un gran impacto, tanto, digamos, computacional como energético, ¿vale? Entonces, muchas empresas se están enfocando en lo que se llaman también algoritmos verdes, que intentan, pues, utilizar menor potencia, ¿vale? Y mantener esas inferencias, pues, para mejorar, digamos, bueno, para reducir emisiones, por un lado, e incluso mejorar las instalaciones de una compañía. Luego os contaría un caso de Google que ha utilizado en sus centros de alta computación para mejorar esta reducción de emisiones, ¿vale?
Y siguiendo con las actividades, pues otra actividad que yo planteo cuando tengo estudiantes o cuando voy a institutos es esta que veis aquí. ¿Qué sector te atrae, ¿no? ¿Cuál es tu hobby? ¿Por qué? Porque muchas veces nos imaginamos la inteligencia artificial como algo muy etéreo, como algo poco tangible, ¿no? Y yo una de las formas que tuve de descubrir la inteligencia artificial fue a través de mis hobbies. A mí me atraían mucho tanto la robótica como el dibujo. Y cuando tú tienes esos ejemplos cerca y te das cuenta de que la inteligencia artificial o en general la tecnología, ¿no? Está impactando en ese área que a ti te gusta, le vas a poner mucha más atención, ¿no? Entonces, yo os animo a hacer esta actividad que además lleva muy poquito tiempo en las clases y podéis darles ejemplos. Yo siempre suelo poner algún ejemplo base para, pues, si no se les ocurre, ¿no? De primeros ejemplos, digo, bueno, pues tenemos juegos de tablero, tenemos robots, ¿no? Tenemos coches autónomos. Tenemos salud, tenemos también el mundo de la moda, tenemos toda la parte de retoque fotográfico, ¿no? Que ahora se ha puesto tan de moda pues, con redes sociales como Instagram, tenemos deporte, tenemos cine y un poco la idea es abrir la mente, ¿no? De los estudiantes o de las personas que estén en el aula de tal forma que realicen una investigación, pero tiene que ser una investigación rápida, ¿vale? Algo que no les genere tampoco mucho trabajo ni les agobie. ¿Por qué? Porque la idea es que unan rápidamente lo que a ellos les gusta, ese hobby o ese sector, con la palabra inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si buscáis en Google, generalmente, pues, por la palabra, ¿no? De tu hobby más inteligencia artificial, ya sea en Google Noticias, Google Imágenes o en el buscador de Google en general, suelen salir muchos ejemplos, ¿vale? Entonces, la idea es que en ese mismo cuaderno que donde ellos van recopilando, pues, si antes, ¿no? Estaban esos ejemplos del Pictionary. Y ahora todos esos hobbies, ¿no? Que ellos han ido pensando más esta investigación que están haciendo, pues dan lugar a que se rellenen estas tarjetas, ¿no? Pongo esta tarjeta como ejemplo, podría ser otra, donde pongan pues un título, ¿no? Que resuma lo que han encontrado, igual puede ser un título de una noticia directamente, el sector, ¿no? Sobre el que lo han buscado, la web, y así tienen la referencia clicable. ¿Quién lo ha hecho? Porque muchas veces aparece pues el investigador o aparece la institución o la empresa. Y luego, pues una imagen, ¿no? Yo creo que las imágenes al final sirven también para ilustrar muy bien todos estos avances que se van haciendo. Y os pongo dos ejemplos de cosas que yo he hecho en clase, ¿no? Un alumno hace tiempo me puso este caso del autobús autónomo, que además yo no lo conocía. Y hay un enlace aquí que no se ve, que está en blanco, ¿eh? Pero lo hay, si luego lo queréis revisar. Y en este caso es de una colaboración de ALSA con la Universidad Autónoma de Madrid, ¿vale? Y la DGT. Entonces, bueno, pues me estuvo contando un poco brevemente en qué consistía esta aproximación, ¿no? Que se estaba ya probando en el campus de la Autónoma. Y otro ejemplo, pues es este, ¿no? De otra alumna que me dijo que a ella le gustaba mucho la danza y en este caso, pues se enfocó en el proyecto que estaba haciendo Google Arts con un estudio de danza donde estaban generando, digamos, estos, bueno, como unos, parecido como unos esqueletos, ¿no? Que te van marcando el movimiento que está haciendo el artista y eso luego sirve, pues, por ejemplo, para generar otros nuevos o similar, ¿vale? O para analizar un poco las trayectorias que van haciendo y guardarlas también, ¿vale? Hacer como un histórico. Entonces, os animo, ya os digo, a hacer este tipo de actividades porque lleva muy poquito tiempo, a los estudiantes les sirve también para trabajar con su móvil o con el portátil, lo que necesiten. Y de repente, pues si tenéis una clase de 20 alumnos, ¿vale? Pues vais a tener 20 ejemplos que les van a resultar cercanos, ¿no? Porque al final también pues, pensamos distinto entre generaciones. En mi caso, yo lo que suelo decir después de esto es que yo participé, dado la época en la que vivimos, en este proyecto del chatbot sobre COVID-19. Aquí lo que hicimos fue una colaboración con médicos, con el gobierno y con investigadores expertos en Natural Language Processing, en este campo del habla, ¿vale? Y claro, aquí hubo pues que colaborar mucho, ¿no? Colaborar y sobre todo entendernos entre nosotros. Por eso creo que también es un ejemplo que se les puede quedar en la cabeza, porque de alguna forma lo hemos vivido todos muy de cerca, sabemos que nos hemos enfrentado a mucha desinformación. Y cuando tienes que sintetizar tanta información, ¿no? Además tan estricta desde el punto de vista médico, en un canal como WhatsApp, ¿vale? Es algo que lleva mucho trabajo, ¿no?
Entonces aquí el trabajo no fue tanto la inteligencia artificial, que al final estaba ahí, ¿no? Y que iba uniendo pues las preguntas que iban haciendo, las iba, digamos, relacionando con un tipo de respuesta. Eso, digamos, que la inteligencia artificial pues se va entrenando por ese lado, pero hubo también mucho trabajo por nuestra parte de cómo sintetizan los mensajes, cómo los haces agradables a la hora de leerlos, qué personalidad le das al chatbot para cuando una persona, por ejemplo, se equivoque al escribir o el chatbot no tenga respuesta, ¿vale? En un clima tan de desinformación. Aquí se estudian muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con una parte técnica, sino con una parte muy humana, ¿no? Y entonces, pues por eso esa multidisciplinaridad de perfiles al final hace que este tipo de proyectos pueda salir adelante mucho mejor que si solo los abordásemos por gente técnica, ¿no? Como yo. Os decía que os iba a poner un ejemplo de decarbonización. Y aquí Google sí que hizo un estudio, esto es muy curioso, porque hizo un estudio de cómo en sus centros donde almacenaban todos estos servidores, ¿no? Los almacenan a día de hoy, pues estuvieron haciendo un estudio de qué temperatura se utilizaba para mantener estos sistemas, cuál era, digamos, la ventilación óptima. Ya sabéis que ahí hay como muchas máquinas, ¿no? Enseguida se genera calor, el calor afecta a las máquinas, entonces hay que mantenerlas como en frío, ¿no? Lo más frío posible sin que eso las mate. Entonces, pusieron una inteligencia artificial a entender pues todos estos cambios, ¿no? Que se iban haciendo a lo largo del día. Y al final la inteligencia artificial lo que aprendió fue a nivelar cuál era la temperatura óptima en cada momento del día, salvándoles, ayudándoles a ahorrar un 30% de la energía que antes necesitaban para mantener ese centro, ¿no? De computación. ¿Esto por qué es importante? Pues porque aunque parezca, ¿no?, que ya ponemos a la inteligencia artificial a vigilar todo, pues si nos ahorra, en cierto modo, pues reducir esas emisiones, claro que es importante, ¿no? Porque de otra forma tendríamos que tener a un humano ahí viendo un poco, ¿no? Pues regulando, por ejemplo, el aire acondicionado o igual un sistema de reglas es demasiado básico y de repente con inteligencia artificial pues te ocurre esto, ¿no? Que eres capaz de reducir esas emisiones de forma muy sencilla. Otra de las cosas que podéis enseñaros y aprovecharos un poco de cosas que hace la comunidad tecnológica en general es Streamlit, ¿vale? Streamlit ha surgido hace poco y es como una especie de web que se hace en Python, ¿vale? En el lenguaje de programación Python. Y lo bueno de Streamlit es que hay muchos ejemplos colgados que ya ha hecho la gente, aunque la mayoría es verdad que están en inglés. Yo os he puesto aquí uno ahora en castellano que vamos a ver. Entonces, si clicáis en cualquiera de estos dos enlaces, el primero os lleva a la galería, el segundo os lleva al ejemplo concreto, vais a ver que tenéis ejemplos de todo tipo, ¿vale? Si vais aquí a la izquierda, tenéis todas las categorías. A mí no me da tiempo a ver todas, pero vamos, que sepáis que en todas tenéis ejemplos que pueden ser interesantes mostrar. Os animo a que los veáis con calma. Yo el que os quería enseñar es un ejemplo de NLP, de habla, ¿vale? Del lenguaje natural. Porque Streamlit, en colaboración con otra librería de Python, han montado un portal que es este, NLP with Spacy, ¿vale? Spacy es la otra librería que está centrada en análisis del lenguaje. Y lo que podéis ver aquí con los alumnos es cómo con un corpus, ¿no? Que es un conjunto de textos, en este caso en castellano, si lo cambiáis aquí a la izquierda, vais a ver que tenéis distintos idiomas. Yo voy a poner el castellano, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es, por un lado, analizar una frase que yo le paso, aquí os pone una por defecto, ¿vale? Que dice Apple está buscando comprar una startup del Reino Unido por 1.000 millones de dólares, ¿vale? Vamos a quedarnos con esa frase, por ejemplo. Aquí lo que va a enseñar son, pues, dependencias que ha encontrado la máquina entre las palabras, ¿vale? Así como un análisis, pues, digamos, sintáctico de lo que está viendo. Podéis ir viendo, ¿vale? Si cambiáis estos checks, pues os cambia la visualización. Aquí un poco como vosotros queráis. Luego tenéis una detección automática de entidades, ¿vale? En este caso ha detectado Apple y Reino Unido, una como localización y otra como organización, ¿no? O empresa. Y luego tenéis, pues, cómo ha catalogado, ¿no? Imaginaos que tenéis que hacer este análisis sintáctico, ¿no? Y luego morfológico de cada una de estas palabras. Pues lo que os dice es la raíz, la palabra, ¿no? El lema. Os dice también en el texto, pues, la posición a qué se refiere, ¿no? Desde un punto de vista sintáctico. Y luego, pues, os cuenta distintas cosas, ¿no? A nivel morfológico, qué género tiene y demás.
Y aunque esto parece como que les puede hacer los deberes de lengua, que puede ser como la otra cara de la moneda, sí que me parece muy curioso que conozcáis este ejemplo para que veáis hasta dónde está llegando ya la tecnología, ¿no? Que al final con un par de llamadas en código podemos generar toda esta información y así es como también los algoritmos empiezan a entendernos a nosotros, empiezan a entender cómo hablamos, ¿no? Que no está nada mal. Podéis probarlo, ya os digo, con distintos idiomas y podéis probar las frases que queráis. Funciona bastante bien y es un ejercicio bastante interesante. Entonces, ya os digo, en Streamlit tenéis también ejemplos, pues eso, de visualización de datos, de visión por computador. Podéis tiraros aquí el tiempo que queráis, hasta, por ejemplo, este análisis, ¿no? De Juego de Tronos. Yo creo que no os va a decepcionar y me parece, ya os digo, a nivel de divulgación, una herramienta muy interesante, pues para ver, no sé, cosas de todo tipo, ¿no? Aquí estaba leyendo uno que pone que han clasificado los diálogos de las pelis de Marvel, pues supongo que para ver cuánto habla cada personaje y cosas así, ¿no? Pues podéis ir y revisar todas estas opciones. Vale. Otra de las páginas que tiene muchas demos es la de OpenAI. OpenAI es una especie de, bueno, se fundó como un consorcio, que es una empresa donde muchas empresas punteras invirtieron mucho dinero para que existiese esta empresa que investiga en la frontera, ¿no? Del conocimiento casi. Y esta es la culpable de que hayan salido pues estos generadores de texto, como hemos visto de GPT-3, que no sé si os sonará, y otros muchos como los que veis aquí, ¿vale? Hay una línea de investigación que tienen abierta, que es la de IA y música, ¿vale? Entonces, pues tienen ahí varios ejemplos. En este caso os he puesto el de Jukebox. Jukebox es un proyecto donde mezclan, digamos, generación musical con referencias, digamos, musicales, pues como pueden ser de grupos, no sé, como U2 o Coldplay, ¿vale? Si vais a esta página, lo que vais a ver son como muestras que ha generado el algoritmo, ¿vale? Le tenéis que dar aquí a, ¿vale? Más abajo, donde pone, veis como aquí pone letras nunca vistas, ¿no? Y esto se ha generado todo con este algoritmo. Aquí podéis explorar todas las que ha ido generando con el tiempo, ¿vale? Tenéis un montón de ejemplos aquí, si lo leéis con calma o lo traducís al castellano, ¿no? Con el plugin este de Google Translator, podéis ver un montón de información y sobre todo de ejemplos, ¿no? Que yo creo que siempre es divertido ver cómo una inteligencia artificial ahora es capaz de generar música. Os animo de verdad a que veáis cuáles son los ejemplos, digamos, que tiene OpenAI. Y os animo también a descubrir toda esta parte, que es la última parte de la charla que os voy a explicar, que tiene que ver con las GANs, las redes generativas adversarias, ¿vale? Estas son unas redes bastante nuevas, como de más o menos 2018 o por ahí, y están generando, pues, digamos, muchas sensaciones positivas y negativas. Porque gracias a estas redes, ¿no? A día de hoy existen estos deepfakes, es decir, estas caras que estáis viendo, ninguna de ellas existe en realidad, lo creáis o no, son todo caras falsas. Ejemplos de esto lo habréis visto en el intermedio, por ejemplo, en el programa de Wyoming, en La Sexta, están utilizando esta tecnología para unas entrevistas, ¿no? Para impresionar pues, a líderes políticos y cosas así. Si clicáis en esta página, os lleva a un sitio web donde cada vez que entráis se genera una cara falsa, ¿vale? Y esto se ha hecho con un algoritmo de la empresa Nvidia que se llama StyleGAN, está aquí abajo el nombre, ¿vale? Y la referencia. Y es uno de los algoritmos del estado del arte, digamos, capaz de, bueno, generar caras humanas en alta definición, ¿vale? Las GANs, lo normal es que se trabaje con ellas en definición, digamos, media-baja, porque son muy costosas de entrenar. Pero Nvidia, que es otra de estas empresas grandes, ¿no? Que antes se dedicaba a hacer tarjetas gráficas y a día de hoy se dedica en gran parte a generar nuevos modelos de inteligencia artificial, pues ha lanzado esta IGAN hace unos años y es capaz de generar con este nivel de detalle caras humanas, ¿vale? ¿Por qué con este nivel de detalle? Porque tiene en cuenta expresiones, tiene en cuenta rasgos, digamos, faciales, tiene en cuenta la edad también, a veces salen caras de niños y son bastante realistas y os estaréis preguntando cómo sé yo que esto es un deepfake, ¿vale? Pues dependiendo de la imagen va a ser más sencillo
o más difícil detectarlo. Generalmente se puede ver a veces en los ojos, en los brillos de los ojos, o si tienen gafas, o en la unión del pelo con el fondo, ¿vale? En estos casos, al ser chicos con pelo corto, es más difícil que se vea esa diferencia, pero sí que es verdad que cuando vemos fotos de mujeres, pues con todo esto, como les pone maquillaje y demás, se ven más fallitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta parte final del pelo que se funde con el fondo, pues nos puede dar un indicativo, ¿no? De que es un deepfake. Aún así, como estáis viendo, pues es bastante, bastante ya certera, ¿no? La generación de caras. Es casi hasta difícil darnos cuenta de que esto es un fallo de la máquina, ¿no? Y que no somos nosotros que hemos hecho así como la foto movida. Entonces, bueno, pues cada vez está mejorando más esta tecnología y más allá de los deepfakes, pues nos permite, por ejemplo, trabajar con video renders, ¿no? Para videojuegos casi de forma inmediata, porque si somos capaces de trasladar un vídeo que hemos grabado, ¿no? A esta red generativa para que nos genere el mismo vídeo, pero en formato, digamos, videojuego, podemos al final, pues, no sé, generar un montón de cosas, ¿no? Creativas que igual nos habían llevado meses de, no sé, con otro tipo de aproximaciones. ¿Dónde estamos viendo ejemplos de estas redes generativas? Más allá, como os decía, de videojuegos o de caras humanas, pues en generación de modelos 3D, ¿vale? De una misma foto, somos capaces de generar una vista 3D, más o menos, ¿vale? Con cierta certeza, podemos generar la profundidad de una foto, ¿vale? Si le enseñamos al modelo, pues, a utilizar, digamos, contenido y estilo, que es de lo que se consiste en estas redes generativas, por un lado le enseñamos el estilo al que queremos que se parezca, y por otro lado lo que aprende es el contenido de la foto, ¿no? Entonces, sin variar el contenido, le aplica un estilo nuevo. Ese es el objetivo de las GANs. Y por eso aparecen este tipo de ejemplos. El último es el de retoque fotográfico de forma totalmente automatizada, ¿vale? Pues ahí le estaríamos enseñando un tipo de estilo de retoque y lo aplicaría a todas las fotos. Y con esto aparecen otros ejemplos como CycleGAN, que es el que veis aquí, donde somos capaces de pues, convertir elementos de la imagen A en otros en la imagen B, pero manteniendo el contexto de la foto, ¿no? Aquí lo que vemos es que hemos cambiado el caballo por una cebra. Entonces, digamos que aprendemos el estilo de la cebra, ¿no? Y se lo aplicamos al caballo, pero el resto permanece inamovible, permanece como en la foto original. En el caso de abajo, aquí lo que estamos cambiando es un estilo de la foto, o bien de nieve a día soleado o al revés, ¿vale? Por eso se llama CycleGAN, porque CycleGAN es capaz de hacerlo tanto hacia un lado como hacia otro. Según el estilo y el contenido que le fijemos. Y es una de las redes que más casos de usos han generado y que más han avanzado, ¿no? También en este estado del arte de las redes generativas. Hay una que podéis probar, que a mí me gusta mucho también enseñarla en este tipo de charlas, que se llama GauGAN. Si pincháis en este enlace, podéis ir a la misma y al final lo que hace es este GIF, ¿no? Que es como este GIF que veis aquí. Vais a encontraros una paleta, digamos, de colores y símbolos. En este caso, pues pone aquí, pone aquí nube, montaña, ¿no? Hierba. Y si vais, si generáis aquí como un dibujillo, así como mal hecho, ¿no? Pero consistente, ¿no? Pues ponéis aquí el suelo, ¿no? Que sea de algún tipo, ya sea pues hierba o similar. Si ponemos montaña al fondo, o si ponemos un cielo, ¿no? El color del cielo al fondo, va a ser capaz de generarnos una foto muy parecida a lo que veríamos en la red Flickr, ¿no? Por ejemplo, de fotógrafos que suben ahí un montón de paisajes y tal. Y además el sistema es capaz de generarlo en distintos momentos de tiempo, ¿vale? Atardecer, nevado, etcétera. Yo lo he probado y funciona bastante bien, ¿vale? O sea, genera la foto como en unos 10 segundos, como mucho, y se ha convertido en una de las demos más utilizadas en Internet. O sea, solo tenéis que entrar aquí y ya sin más os aparece, ¿vale? Esta misma pantalla y aquí vais, digamos, clicando todo lo que queréis pintar. No os va a salir aquí abajo, como porque han debido cambiar la interfaz, ¿vale? Pero os explica cómo utilizarla por aquí abajo. Entonces ahora parece ser que han puesto las categorías aquí a la izquierda y las han agrupado, supongo que también para hacerlo más sencillo a la hora de utilizarlo, ¿vale? Y estas son todas las transformaciones que os puede hacer
el sistema también. Vale, tenéis otras demos que ya no os voy a explicar, pero están aquí en este enlace de arriba, el que se llama iPlayground. Y nada, pues simplemente por poneros algún ejemplillo más, aquí se ven otros ejemplos de referencia de estilo que también se han hecho virales, ¿no? Pues qué pasaría si la Mona Lisa, no sé, la pinta Van Gogh, por ejemplo. De aquí se han hecho muchas pruebas también con distintos autores. Y el último ejemplo que os voy a poner es este, que mezcla dos redes, una que se llama The Oldify y otra que se llama SR Gang. The Oldify lo que ha aprendido es a colorear imágenes o vídeos en blanco y negro, ¿vale? Como podéis ver aquí a la derecha. Y SR Gang es una red que convierte vídeos o imágenes en baja resolución en unas de alta resolución. Entonces, ¿qué han conseguido con esto? Pues que el vídeo este del aterrizaje de la luna, ¿vale? Pues que se convierta en uno de alta calidad y encima coloreado, ¿no? Que parece que ha sido grabado ayer, no sé, en cualquier sitio, ¿no? O sea, obviamente puedes grabar en el espacio, pero vamos, visto con esta definición, pues casi cuesta creerlo, ¿no? Y es algo verídico, se ha conseguido y creo que es un ejemplo también que llama mucho la atención para compartirlo pues en distintos sitios, ¿no? Fijaros con qué definición, a ver, aquí, si lo puedo parar, aquí. Fijaros con qué definición, ¿vale? Está pintando al astronauta con el vehículo, o sea, es increíble. Y nada, pues ejemplos como estos, la verdad que vamos a seguir viéndolo. Al final las redes de neuronas nos ofrecen un montón de casos de uso que muchos están todavía por descubrir. Os ponía aquí como referencia el caso de GPT-3, que lo he mencionado antes brevemente cuando hablaba de OpenAI. Se ha llegado a publicar un artículo de Guardian, ¿vale? Hecho con un generador de texto inteligente. O sea, ya llegamos un poco a ese nivel. Os he dejado aquí también un enlace por si queréis probar un generador de texto más pequeño, menos potente que GPT-3, pero que yo creo que merece la pena también que le echéis un vistazo para ver todo lo que podéis hacer. Este sí que solo funciona en inglés, ¿vale? En castellano. Y lo último que quería deciros, a modo de, bueno, como de conclusiones, ¿no? Es que muchas veces todos estos sistemas que se han ido sacando, pues cuando tienen como objetivo analizar, por ejemplo, la cara de una persona o, digamos, identificar a cierto tipo de personas, pues nos hemos dado cuenta de que no siempre estamos siendo justos, ¿vale? Con ese tipo de detecciones. ¿Por qué? Porque nos cuesta pensar en global, ¿vale? Esto es una cosa que se ha visto con la tecnología. Antes el impacto que tenías era mucho menor. A día de hoy puedes impactar en cualquier persona del mundo, ¿vale? Con tu sistema. Y Tini Gebru fue una de las investigadoras que puso en esta página que se llama Gindershage, publicó su estudio, hablando de cómo había falta de representatividad en todos estos conjuntos de datos que elaboramos al final con toda nuestra buena fe, pero que no tenemos en cuenta a todo el tipo, ¿no? De personas a las que podemos de alguna forma impactar. Pues estuvo, digamos, demandando que efectivamente cuanto menos alejados estábamos del estereotipo blanco, ¿no? Y sobre todo hombre, pues descendía, ¿no? Esa capacidad del algoritmo de detectar, por ejemplo, una misma cara humana, pero de una raza diferente o de una etnia diferente. Esto se está trabajando para resolverlo, aunque es un problema que sigue abierto y sobre todo en cuanto a reconocimiento facial. Hay muchas empresas que bueno, pues que se han posicionado del lado de Gebru, ¿no? De que todavía la tecnología no está lista. Con esto pasan muchas otras cosas, pues por ejemplo, que en su día Google, cuando hizo un ejercicio de autotagging, ¿no? Que llamamos, o sea, asignar una categoría a las fotos que sube la gente a su Google Fotos, pues etiquetó a unas personas negras como gorilas, por ejemplo. Esos son unos efectos, ¿no? Que ya también como que denunciaba. Vemos a bots que se han convertido en minutos en racistas, ¿no? Que han adquirido una personalidad racista con el tiempo. Esto le pasó a Tai de Microsoft. O incluso cosas como que las interfaces a veces no están adaptadas, pues ya sea pues para personas con ciertos problemas o discapacidades o incluso entre zurdos y diestros, ¿vale? Lo último que os animo a mirar es este test
que creo que es bastante chulo, y sobre todo pues que genera también mucha discusión, ¿no? Si os interesa todo este punto de vista más ético, os planteo una pregunta, ¿no? ¿Cómo haríais para determinados escenarios, ¿no? Sobre todo muy filosóficos, ¿a quién salvaríais, ¿no? Este Moral Machine Test lo elaboró el MIT hace unos años para estudiar los comportamientos de la gente en distintos sitios del mundo, ¿vale? Por ejemplo, de aquí sacaron, bueno, como verificaron que los japoneses prefieren salvar siempre a personas mayores, ¿no? Que a niños. Pues esto, digamos que si vais aquí a este link, lo que vais a ver, si empezáis a, si le ponéis en español aquí y le dais a comenzar a jugar, lo que vais a ver es que pasáis por distintos escenarios, ¿no? Con distintos estereotipos de personas que podréis encontrar en la calle y tenéis que elegir, pues, a quién mataríais, ¿no? Entre comillas, si fueseis el coche autónomo, porque de alguna forma unos u otros van a morir, ¿no? Según lo que tú escojas. Y también yo creo que nos puede ayudar a ver en qué tarea tan difícil estamos de tomar decisiones, ¿no? Cómo todas estas inteligencias artificiales ahora nos ponen un poco en el papel este de Dios, ¿no? De, oye, ¿qué haría aquí el coche autónomo? ¿Cuál tiene mayor riesgo? ¿Cuál tiene menos riesgo? Y lo bueno es que una vez terminéis el test, podéis ver cómo estáis de desviados respecto a la mayoría, ¿no? De la gente de lo que ha contestado. Y eso también es muy curioso. Así que nada, os animo a verlo y nada, espero que tengáis preguntas y simplemente pues muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto y sobre todo pues gracias por ver la charla, ¿no? Y que os divirtáis mucho con los ejemplos. Gracias. Muchas gracias, Nerea. La verdad es que nos has abierto un mundo espectacular, ¿no? Y nos has dejado muchas ganas de revisar esos enlaces y sobre todo llevar a la práctica esas pequeñas actividades que nos propones. Pues tenemos aquí alguna pregunta que si quieres te paso para que puedas contestar. Nuestra charla era futuro o realidad. ¿Realmente estamos ya en una realidad de inteligencia artificial o esto va en un futuro más o menos lejano? ¿Cómo lo ves? O sea, estamos ya en una realidad. Todos los ejemplos que he enseñado utilizan inteligencia artificial. Lo que pasa es que es verdad que utilizan inteligencia artificial, digamos, específica, ¿no? O sea, cogemos un contexto hasta cierto punto acotado, entrenamos el algoritmo y de aquí generamos un modelo que sirve para resolver esa tarea. Lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a lo que llamamos inteligencia artificial general, que es ese, digamos, esa utopía de tener, pues, no sé, como un robot Terminator, ¿vale? Que es capaz de tomar cualquier tipo de decisión ante cualquier tipo de problema. Entonces, ese caso todavía sigue abierto y no se va a resolver en el medio plazo. Voy a decir medio plazo porque va en el largo plazo, sí, pero digamos que no es algo que esté en ningún momento, no sé, que se vaya a resolver en los próximos 10 años, ¿no? Por ejemplo, digamos que las inteligencias artificiales que vemos en el día a día forman parte de esa inteligencia artificial específica. O sea que nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen ahí un campo para explorar, ¿no? Y un campo donde a lo Eso mejor seguramente hay unas posibilidades laborales importantes, ¿no? sí, o sea, se están abriendo al final objetivos y casos de uso es que en todos los sectores. O sea, yo os he puesto unos ejemplos, pero de verdad, si veis cualquier sector, o sea, raro es que no haya un caso, pues eso, de detección a través de imágenes, de analítica, porque tienen gráficas, es que incluso hasta en el sector de la moda, o sea, con estas GANs que os he enseñado al final de la charla, estas redes que generan imágenes, ya se han generado incluso distintos modelos de ropa, ¿no? O sea, que al final, de alguna forma, todos los sectores van a ser impactados por esta inteligencia artificial, muchas veces para el bien, ¿no? Para simplemente, pues, aportar mayor creatividad o, digamos, acortar los tiempos de algunos procesos que sean muy repetitivos, ¿no? Pues sí, yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. El otro día en la charla de Concha ya nos desmontaba un poco el tema de los robots, ¿no? Y de que realmente, pues eso, podían sustituir realmente plenamente a las personas, a los humanos. Nos preguntan si tú piensas que en el caso nuestro, que es educación, ¿los ordenadores podrán sustituir a los docentes?
Yo creo que es difícil, fíjate, que sustituyan a los docentes, porque creo que es una tarea poco automatizable, ¿no? O sea, como os decía, la mayoría de la inteligencia artificial que vemos ahora se aplica a un contexto muy específico. Sí que veo, por ejemplo, que una inteligencia artificial, y hay algún caso por ahí en China y Estados Unidos, te ayude a llevar el seguimiento de un alumno. ¿Por qué? Porque lo que vemos en las aulas es que igual tenemos 20, 30 alumnos, ¿no? Y no todos funcionan igual, ni todos se van a comportar igual. Y la inteligencia artificial sí que nos puede ayudar a pautar un poco ese aprendizaje, ¿no? Y hacerle ese seguimiento. Pues, por ejemplo, pienso incluso en niños que tengan, pues, no sé, dislexia, ¿no? O algún tipo de TDA, cosas así. Sí que podríamos un poco diseñar para la minoría, vamos a decir. Pero, digamos, suplir al profesor es muy difícil porque ya te requiere un tipo de tareas muy amplio, ¿no? Pues esa comunicación en lenguaje natural, ese entendimiento, ¿no? De los problemas que se van hablando en clase, de la lección, no sé, de actividades que se plantean. O sea, ya digamos que se involucran mucha casuística como para que seamos capaces de sustituir a ese profesor. Obviamente, sí que va a haber contenidos, pues que ahora podamos nutrirnos, no sé, de esta inteligencia artificial, pues para ver, se me ocurre, no sé, pues cómo son los hombres en la antigüedad, ¿no? Que se genere algún tipo de animación o cosas así, como con esta realidad mixta, pero me resulta muy difícil pensar que van a ser reemplazados, la verdad. Vamos, o sea, en general el enfoque que se sigue es el de la colaboración humano-máquina. Bueno, quedamos tranquilos y tranquilas en Sí, este sí. campo. Yo creo que seguramente las cosas irán por ayudarnos, ¿no? Por Eso ayudarnos, es. por eliminar tareas repetitivas, tareas que a lo mejor son muy aburridas o que realmente las puedan hacer las máquinas y que nosotros podamos, digamos, dejarlas un poco en sus manos, ¿no? Estoy Eso es. pensando mejor en la gestión también de datos, ¿no? Porque normalmente los centros, pues eso, hay muchísimos informes, muchos datos en sí, y a lo mejor pues eso la máquina puede filtrarlos o puede Eso realmente, es. claro, ayudarnos, ¿no? Y también yo creo que otra de las áreas sería las recomendaciones, ¿no? Que a lo mejor siempre perdemos mucho tiempo en búsquedas de información y cosas así, a lo mejor pues también nos pueden hacer recomendaciones sobre diferentes áreas, diferentes temas. Totalmente. Sí, Claro, o o lo sea, que de tú hecho, decías, algunos sí. específicos, ¿no? Uno de los puntos que se abre aquí con el tema educativo, incluso es a nivel trayectoria, ¿no? Nunca hemos tenido la oportunidad, digamos, de analizar, no sé, pienso en tipo de alumno, ¿no? Esto ya quizá hemos orientado a universidades. Como al final las universidades, obviamente, tienen contextos distintos, sobre todo a nivel de localización, pero seguramente en un mismo territorio, como puede ser España, no sé, los alumnos de la Universidad de Alicante, digamos, en las carreras que coincidan con los de la Universidad Carlos III, no sé, me lo invento, pues tengan patrones similares, ¿no? Entonces también eso nos puede ayudar. Si analizamos la trayectoria de los alumni, por ejemplo, pues oye, ¿cómo podemos también recomendar, ¿no? En cuanto a trayectoria profesional, pasos a seguir clave para los alumnos, ¿no? Que tenemos ahora mismo en las universidades, o incluso cuáles son los alumnos que están en un riesgo potencial, ¿no? De igual abandonar, y antes de que abandonen, pues digamos, se les pone algún tipo de tutorización o algo así. Ese tipo de casos, la inteligencia artificial es muy hábil para reconocerlos y ahí es donde hay que aplicarla. Estupendo. Nos preguntan ahora sobre la implantación de la inteligencia artificial en relación con el currículum en las aulas. Si seríamos capaces de llevarlo, pues eso, a etapas muy tempranas como pues, educación infantil, educación primaria, o lo vemos más como ya en etapas superiores, en secundaria, en bachillerato. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? O sea, yo lo que sí que creo es que se debe enseñar cuanto antes lo que nosotros llamamos pensamiento computacional, ¿no? Esta forma de, digamos, programar, de diseñar, digamos, programas, de empezar a ver, pues, estas relaciones lógicas, ¿no? Que establecemos en la programación, porque esto al final te abre la mente mucho más rápido, ¿no? Como en anterioridad. Ahora mismo eso se está abordando en la etapa universitaria. Sí que es verdad que se empiezan a hacer cosas en secundaria, con algunos pues, cacharritos, ¿no? Como Arduino, cosas así, o con App Inventor, donde empiezan a ver pues, los flujos de programación,
Pero sí que yo creo que no hay problema en llevarlo a una edad pues mucho antes, ¿no? La inteligencia artificial sí que lo veo algo más complejo. No creo que tenga sentido enseñarlo, pues no sé, antes de los últimos cursos de primaria, vengo así a pensar, si soy una experta en materia educativa. Pero sí que, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial sí que tiene un punto en el que dice que va a abordar este tema del pensamiento computacional en etapas muy tempranas del sistema educativo. Así que yo creo que vamos a ver cambios dentro de poco en esa línea. Pues esperemos, porque los que creemos en el aprendizaje, pues eso, transversal o a lo mejor intercurricular, pues sería una buena manera, ¿no? De poder introducir, pues eso, el pensamiento computacional o este tipo de inteligencias, no como una asignatura, sino a través, ¿no? De diferentes Eso es. materias y currículos, ¿no? Porque tú ves una asignatura propia de inteligencia artificial o sería muy complejo o para Yo creo que etapas la súper. terminará habiendo, porque esto cada vez cobra más protagonismo. Yo creo que, no sé si a través de esa asignatura de tecnología o con otra complementaria, pero yo estoy segura de que la terminará habiendo, seguro. Sobre todo en etapa de secundaria. Igual como optativa, no lo sé, pero creo que ya empieza a cobrar mucha relevancia como para no tenerla. Sí, hay alguna propuesta, ¿no?, de introducción en currículum, sobre todo a nivel de bachillerato, ¿no?, que es donde quizás se le puede poner más el diente por los conocimientos de los alumnos, ¿no? Claro. Y mira, me preguntan por aquí si en el caso de que quisieran profundizar sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿le podrías recomendar a lo mejor alguna web, alguna consulta o qué materiales a lo mejor podrían, además de los que nos has puesto, ¿no? Pero siempre hay docentes inquietos que necesitan saber más. ¿Dónde podría mirar? O sea, yo hay dos recursos que recomiendo, que son cursos online. El primero que voy a decir es el de IA para todos, que se llama Está en Coursera y es gratuito. Entonces, este está hecho por Andrew Ng, que es uno de los referentes en el campo de la inteligencia artificial. Y lo que te enseña es un poco pues la inteligencia artificial aplicada, ¿no? Dónde estamos viendo inteligencia artificial, cómo se está desarrollando en distintos sectores, desde un punto de vista muy divulgativo, ¿no? Muy accesible para, por eso se llama IA para todos. Y lo has subtitulado a distintos idiomas, entonces se puede ver en castellano. Y el otro que voy a decir, o sea, este es con vídeo, ¿eh? Y el otro que voy a decir es el de Elements of AI. Que este viene de una alianza de la Universidad de Finlandia con una empresa de allí. Y aquí lo que han montado es como una especie de website, de sitio web, donde hay un curso que se puede seguir. Lo que pasa es que es como ilustrado, ¿no? Tiene muchos dibujos, es así también como muy divulgativo. Y aquí este también está en castellano y nos enseña. Bueno, he dicho en castellano, no sé si está en castellano 100%. Italiano sé que sí, inglés seguro. El castellano tengo duda, ahora que lo he dicho, pero vamos, se entiende muy sencillo porque ya os digo, está hecho con un formato así muy, muy agradable de leer, con poco texto y mucho dibujo. Y aquí lo que te enseñan es muy parecido al otro, pues eso, en distintos sectores, cómo está impactando la inteligencia artificial, pues sobre todo desde un punto de vista de la confianza, ¿no? Este segundo ejemplo, yo creo que se transmite muy bien el tema de la colaboración y la cooperación y no tanto ese pues el digamos sí suplantar, ¿no? El humano por la máquina y ese tipo de cosas. Pues nada, llegamos ya al final. La verdad es que nos quedamos con ganas de saber mucho más. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a coincidir físicamente contigo, Nerea. Ha sido un placer. Igualmente. Nada, quedas invitada a venir a Galicia sobre todo, a ilustrarnos más, ¿no?, en esta parte de la inteligencia artificial, que hay mucha, mucha demanda, ¿no? Muchísimas gracias a todos y todas. Vémonos en la siguiente sesión de Tecnología y Creación Maker. Hasta pronto.